Las ocurrencias de algunos individuos parecen no tener límite. En esta ocasión ha sido un hondureño quien se ha convertido en noticia después de introducir su pene en una botella de plástico. El hombre de 50 años decidió utilizarla como juguete sexual y las consecuencias fueron nefastas. Los médicos de un hospital de Tegucigalpa, Honduras, han tenido que amputarle el pene a un hombre de 50 años que acudió al hospital con su pene atrapado en una botella de plástico. Fuentes sanitarias han explicado que el hombre no acudió al centro médico de inmediato, sino que esperó 4 días, lo que provocó que sufriera necrosis, muerte de células y tejidos vivos del organismo. Al llegar al hospital, ya no tenía circulación sanguínea en el miembro viril y no se pudo hacer nada por él, así que decidieron amputarlo para evitar otro tipo de consecuencias físicas. Este hombre, de quien no se ha revelado su identidad, quiso utilizar la botella de plástico como un juguete sexual. De acuerdo con las declaraciones de uno de los cirujanos que ha participado en la operación y que ha pedido que no se publiquen sus datos personales, al hombre le dio una profunda vergüenza lo que había ocurrido, tanta que decidió esperar para ver si podía despegar su miembro y quitarse la botella sin la necesidad de ir al hospital. Pero ante el agravamiento de la situación, su pene se había puesto completamente negro. No le quedó más remedio que ir con el peor de los finales. Así es que ya sabes, nada de jugar con botellas. Si te ha gustado esta noticia, dale al me gusta y compártelo con tus amigos. Ah, y no dejes de suscribirte, así no te perderás nuestras próximas historias.